¿Tenéis planes ya para estas vacaciones? ¿Sabéis lo que vais a hacer en estos meses de julio y agosto? ¿Os quedáis en León? ¿Os vais fuera? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy viernes, porque empieza a saborearse esas vacaciones de verano para muchos que ya las estáis disfrutando y para otros muchos que lo vais a hacer enseguida. También vamos a hablar de planes que hay en León, por supuesto, esa feria del ajo en Santa Marina del Rey, esa música en la montaña en Riaño y muchas otras cosas que tenemos pendientes a lo largo de la tarde de hoy, así que no perdamos ni un minuto. Nos vamos unos instantes y enseguida comienza 8 Magazine León. Hasta ahora mismo. Hola, magacineros. ¿Quién tiene ganas de playa? Puedo estar con todo el mundo. Na, 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 na. ¿Playa? Montaña, hombre. En vacaciones, al fresco. Playa. Montaña. Que decidan ellos. Hoy salimos a la calle para ver qué planes tenéis los leoneses para este verano. También repasamos el amplio programa de fiestas del ajo en Santa Marina del Rey. Descubrimos una nueva edición de Música en la Montaña en Riaño. Y visitamos la clínica de fisioterapia de Sergio Muela. ¡Comenzamos! Venga, que ya es fin de... Estamos de fin de semana, por fin, ya es viernes, se ha hecho de rogar, sobre todo para los que en las últimas semanas han tenido los viernes libres y yo no miro a nadie, que se está muy a gusto cuando en veranito tenemos tiempo libre para disfrutar de un montón de actividades y sobre todo si tenéis las vacaciones cerquita, porque claro, sois de los que lo dejáis todo para última hora, tenéis ya planificadas vuestras vacaciones, habéis hecho la maleta, ¿dónde os vais? ¿A la montaña? ¿A la playa? ¿En verano dónde hay que ir? ¿Cuál es el mejor destino? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos todos y que incluso nos hacen a veces enfrentarnos, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con aquellas personas con las que vamos a compartir esos días de descanso. Esa es una, porque otra es, en la terraza, ¿tú qué te tomas? ¿Tú de qué eres? ¿De tinto, de verano o de cerveza? Bueno, y como esas muchas otras preguntas, nuestra compañera Emma Rosa Posada ha salido a la calle a preguntaros precisamente a todos vosotros de qué sois más, de playa, de montaña, de cerveza, de vino, de tinto, de verano, ¿de qué? Bueno, pues vamos a descubrir de qué son los leoneses. ¿Pueblo o ciudad? ¿Playa o montaña? ¿Sol o sombra? ¿Tinto de verano o cerveza? ¿Cómo vais a pasar vosotros las vacaciones de verano? Preguntamos a los leoneses. Pues bien, al ser posible. Pues mira, estar aquí en el pueblo, tranquilamente, algún día en la playa y nada, pasar el verano. ¿Pero cómo es bien? ¿Playa, montaña, ciudad, playa, pueblo? La playa hay que ir. Este verano, pues igual que el anterior, dar vueltas por ahí. Este verano, pues disfrutar, como todos. ¿Pero por ahí por dónde? ¿Por la playa, por la montaña, por el pueblo, por la ciudad? Por el pueblo, por el pueblo. Estar sentada ahí afuera, a la sombra del llorón. Marchar para el sur. ¿A la playa? Sí. Nos vamos a Costa Ballena, a Cádiz. Pues me voy a Águilas, Murcia. ¿Y eso por qué? Porque mi abuela era de ahí. Ahora de momento me toca trabajar una temporadina más y luego pues nada, disfrutar un poco las vacaciones. Trabajar. Todo el verano. Pero en un sitio muy bueno porque estoy en las piscinas, entonces bueno, quieras que no, es trabajar un poquito más a gusto. Me ha tocado trabajar todo el verano. ¿Todo el verano? Todo. ¿Julio, agosto y? Septiembre. No, y hasta el año que viene, sí, sí. ¿No tienes vacaciones? No tengo vacaciones, soy autónoma, como para tenerlas. Así ¿Y en qué nada. Trabajas? ¿Te lo puedo preguntar? Tengo ganado, claro. Tengo vacas. No, pues ahí lo vas a tener complicado. Ahí ya más chungo, ¿no? ¿Qué va a hacer usted este verano? Disfrutar a tope. ¿En la playa o en la montaña? Playa, playa, playa. De montaña. ¿Pero si va a la playa? ¿Me ha dicho? Sí, pero a la montaña también. Montaña, montaña. ¿Por qué? Pues porque sí, en la montaña lo tenemos todo. Porque cuando quieres sombra, ¿en la playa qué haces? ¿Dónde la buscas? Debajo de la sombrilla. Ah, o sea que tú llevas tu propia sombrilla. Sí. ¿Y qué juegos llevas para jugar en la playa? Cubos de arena. Uh-huh. ¿Y haces castillos y todo? Intento. Que voy a hacer 90 años. ¿90 años? El día 3 de agosto. ¿Qué? Pero felicidades, hombre, aunque sea quede todavía un poquito. Entonces ahora ya no puedo ir a la playa. Claro, tú vas a la playa, no sé si vas en busca de sol o de sombra. Bueno, mitad, mitad, 50-50. De un poquitín de sol, pero de sombra. El sol. Soy más de sol, estoy morena, ¿no? ¿Qué prefieres, sol o sombra? No, sombra, sombra.
No, yo no soy de tomar el sol. Nada, pues estás muy morena tú, ¿eh? Es que a mí según me toca el sol así me pongo morena, precisamente por eso me pongo a la sombra. En la montaña la sombra. Y en la playa el sol. En la playa el sol. Sombra. Yo sombra. Yo solicito cuando salgo del agua, si no, a la sombra. Porque las flores sí que quieren sol. Ya, y trabajo. ¿Y cuando va a la montaña qué busca más, el sol o la sombra? Hombre, la sombra. Claro, hay que estar a la sombra, si no, para eso no vas a la montaña. Bueno, ya al sol. Al sol y al agua. Un remojo. Al agua, pato. Al agua y a la sombra de Chiringuito. Y cuando te quieres refrescar, un tinto de verano o una cerveza bien fresquita. Cerveza. Más que tinto. Tinto verano. Cerveza con limón. Tinto de verano es mi favorito, es lo que bebo. Pues ahí la vamos a liar porque no bebo nada de eso. Soy un bicho raro, es verdad. No, ¿y con qué te refrescas yo tú? Yo con agua. Agua con o agua. Zumitos. Yo bebo agua. Yo soy de agua, hija, lo siento. ¿Agua de playa, agua para beber? No, de playa por fuera y de la de beber por dentro. ¿Un tinto de verano o una cerveza? Cerveza. Cerveza, nosotros somos de cerveza, cerveza, cerveza. Una caña, una cerveza bien fresca. El tinto, pero sin, que no sea de verano, que no tenga hielo, que me gusta solo. Natural. Ostras, yo soy muy de cerveza, pero está mal decirlo porque somos de tierra de vinos y también nos gusta el vino porque nos acabamos. Yo cerveza para refrescarme y para beber vino. Sí. Y cuando sales de la provincia, cuando tienes la suerte de salir de la provincia, ¿en qué momento echas de menos volver a casa? Nunca. No echo de menos volver a casa. ¿Nunca? Siempre me sabe a poco a dónde vaya, sí, sí. Yo procuro no echarlo de menos porque cuando sales de León es la escapadita de fin de semana cortita de ir a la playa, como estás el resto del tiempo aquí. Aquí tenemos de todo. Pero cuando estás fuera te acuerdas. Te acuerdas mucho de las cosas de aquí, tan bonitas. Yo creo que no hay zona más bonita que la provincia de León. Hombre, todo el norte es bonito y tal, pero yo normalmente ahora si me mandan ir para Málaga, para el sur, para pues no. Hombre, es que yo viviría siempre en León. Yo soy muy partidaria de León. La gente de León, mucha gente no sabe valorar lo que tenemos aquí. Pero ya cuando te vas, pues dices como, unos días más me quedaba. Los leoneses, lo tenemos claro. Descanso en el pueblo, sol en la playa, una ruta a la sombra por la montaña y para refrescarse, un tinto de verano con mucho hielo. Y eso sí, una cervecita bien fresquita. Vamos, que lo queremos todo, pero eso sí, también nos lo merecemos. Claro que sí, hombre, que las vacaciones de verano es ese momento del año donde nos tenemos que dar un capricho de vez en cuando, salir a una terracita, tomarnos algo fresquito, un helado a la sombra, por favor. El resto del año ya nos la pasamos trabajando y trabajando como para no disfrutar de estos días de descanso, estas vacaciones. Bueno, el debate estaba entre playa o montaña, ¿nos vamos o nos quedamos en León? Tenemos excusas más que suficientes para quedarnos en la provincia, ¿eh? No nos haría falta salir bajo ningún concepto, sobre todo con los planazos que tenemos para los próximos días. Llevamos toda esta semana anunciándolo, pero hoy lo vamos a detallar un poquito más en profundidad. Santa Marina del Rey, sus fiestas y su feria del ajo. Francis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Nada, esperando ya que llegue el 18 de julio y estos días previos para empezar la fiesta y la feria. Que el ajo es el gran protagonista, aunque año tras año y cada vez más tiene que ir compartiendo un poco el trono, la corona, con otros grandes protagonistas como es la magia. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues sí, efectivamente, ya llevamos 12 ediciones con esta y se ha institucionalizado el Festival de Magia, sí, sí. Nos quedan unas cuantas todavía para pillar a la Feria del Ajo, porque esa lleva unas cuantas ediciones más, bueno, pero oye, todo se andará. La magia, la música, actividades infantiles, actividades familiares, diversión pura y dura con las peñas, es que hay de todo en estas fiestas. Cuando pensamos, Francis, en la Feria del Ajo de Santa Marina, parece que es solo ese día grande, el 18 de julio, pero es mucho más. Pues sí, sí, el 18 de julio es el día Santa Marina, la centenaria Feria del Ajo, pero bueno, llevamos ya varios días, ya venimos del Ajo Rock del fin de semana pasado, celebrándolo, y mañana pues tenemos la concentración de peñas ya por la tarde, haremos un recorrido por todos los establecimientos que participan en las jornadas gastronómicas, y finalizamos ya en la plaza pues para con una discoteca, para la gente joven, para que disfrute, y bueno, pues ya es el primer paso ya de estos días de fiesta y de feria que vamos a tener. ¿Cómo se nota que el domingo no se tiene que trabajar la mayoría de las personas? Porque el sábado tiene tela. Pues sí, pero bueno, ahí está la magia de Alfonso que nos hará que el domingo nos
lo haga un poquitín más descansado. Pero bueno. Pero por la tarde, os da tiempo a dormir. Ahí está, sí, sí. Eso es. Mañana va a ser un día muy grande porque, bueno, las peñas le dan un colorido muy especial a todos estos días. Yo les agradezco a todas las peñas, 14 peñas que vamos a tener. Así, entonces, bueno, pues va a ser, tú que has estado, pues es. Bueno, un día de colorido, de fiesta, de alegría, de diversión, en definitiva, ¿no? Para olvidarnos de problemas y de historias y de disfrute. Al final lo que tenemos que hacer es disfrutar y pasarlo bien estos días como paso previo, pues eso, a la Feria del Ajo. Efectivamente, bueno, decía que no hay que madrugar el domingo quien quiera, porque también desde bien prontito, este fin de semana, el domingo, tenéis el primer torneo de frontenis mixto ahí en el Ayuntamiento de Santa Marina. O sea, que quien quiera también. Escucha, ni os acostéis, podéis encadenar una cosa con la otra. Pues desde las 9 de la mañana, empieza el domingo el torneo de frontenis. Pero bueno, yo creo que eso, los deportistas van a estar un poquitín, son los primeros que van a estar, los demás se incorporarán a verlos. Se acuestan un poquito antes, ahí me temo, está, los deportistas. Pero bueno, bien, ahí empezamos con deporte y a las 8:30 en el patio de las escuelas, espectáculo gratuito, festival de magia, 12ª edición, y Alfonso pues, nos podrá decir todo. Todas las virtudes que tiene ese mundo mágico que vamos a tener el domingo. Bueno, decíamos, edición número 12 ya de la Ajo Magic, un poquito antes de las 8:30 hay que estar, porque ya empezáis con talleres, ¿no? Antes de los espectáculos como tal. Pues no exactamente talleres, es mucho más bonito que eso. Los talleres ya se han terminado y ya tuvieron el taller de magia de los chavales, de los niños de Santa Marina, del ayuntamiento. Y ya tuvieron su propio festival, el festival infantil, no recuerdo la fecha, en el mes de junio, ¿vale? Coincidiendo con el final de curso. Y ahora lo que actúan son los mayores, que son unas niñas y un niño hay solamente uno, que son los mayores, que van a hacer la primera parte del espectáculo del festival, en lugar de las 8:30, empiezan a las 8, es a media hora, mientras la gente va viniendo, cogiendo sitio y tal. Porque son los teloneros, digamos, de los grandes magos. No, somos nosotros los teloneros de ellos porque merece la pena verlos, ya lo veréis, ¿no? Van a actuar ellos allí haciendo la magia de calle, pero juegos estupendos, ¿eh? Hemos estado ensayando, me han dejado sorprendido, gratamente. Y después ya empezamos nosotros el festival. Porque no hay edad para la magia. No hay de edad, la ilusión no. Disfrutan los pequeños, los medianos, los grandes. Todos. Hasta los bebés cuando escupen un chupete y después lo vuelven a meter en la boca. Ya empiezan a aprender desde niños. Se empieza a explorar ese amplio mundo de posibilidades, ¿no? Pues y los peques demuestran que apuntan maneras desde bien pronto. Te puedo decir, aquí está el alcalde, que empezamos con 5 o 6 niños en el taller de magia y este año ha habido 20. Me cago en la mar. 20. Sí, sí. Entonces, sí, ahí hay cantera. Desde luego, municipio de Ajo y municipio de magos, en Santa Marina del Rey. Pues sí, además con mucha ilusión, los niños están ahí. Qué bueno. Presta mucho el verlos porque, bueno, no sé, la ilusión de los niños es que es mágica. Entonces, es añadirles ahí, pues Alfonso, que tiene mucha paciencia a lo largo del curso, pues yo digo, ¿cómo podrá aguantar con tantos niños? Y pues ahí están todos alrededor de él, aprendiendo y disfrutando también. Y actuando muy bien. Bueno, ellos sobre las 8 ya estarán preparando sus trucos para haceros disfrutar a todos los que queráis compartir con ellos la tarde. Y después se ha preparado un espectáculo de magia en su significado más amplio, porque es que es muy complicado encontrar dos magos iguales, es muy complicado encontrar dos trucos iguales, porque hay mentalismo, hay cartas, hay de todos los tipos de magia, habidos y por haber. ¿Está todo representado o hay amplia representación en este espectáculo? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, como cada año tenemos un tiempo limitado para el espectáculo, cada año procuramos meter algún tipo de especialidad diferente, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión hemos metido, bueno, hay uno que es de magia humorística, que eso siempre, porque la gente quiere reírse y nosotros también, hace falta reírnos un poco, caramba. Y, sí. Y en este caso viene Karim, que es de los mejores magos que hay en España y con reconocimiento internacional. Merece la pena, de verdad. Viene también otra especialidad que siempre me ha gustado, sobre todo en este tipo de festivales, es de magia infantil. Uh-huh. Y viene, pues, probablemente también uno de los mejores que hay ahora mismo, que es Linaje, que va a hacer un espectáculo de magia infantil. Y después el tercero lo solemos variar. Han venido mentalistas, han venido grandes ilusiones, han venido cartómagos cuando se ha hecho en magia de calles, han venido clowns, de todo, artes afines, de todo tipo. En esta ocasión viene Freddy Baró, que es un mago que nos va a hacer una actuación de magia clásica, magia tradicional.
que hace una pequeña presentación y después la hace musical. A mí me gusta mucho, creo que está bastante bien logrado, si eso además lo finalizas con, o lo inicias en este caso, con los niños, que ahí sí van a hacer mentalismo, qué bueno. Ahí sí van a hacer escapismo, y no digo más pues si no me dicen que por qué lo claro, ¿por qué lo rasgo? ¿Por qué te vas de pero la lengua? Ahí sí van a hacer el más especialidades que no van a estar en el escenario. Estupendo, fuera. Bueno, pues ya veis, una tarde mágica, espléndida, en mayúsculas, desde las 8 de la tarde os podéis acercar el domingo para disfrutar de la magia de los peques del municipio y también de grandes artistas, de grandes magos de reconocimiento internacional. Bueno, las fiestas no acaban aquí porque realmente casi están arrancando para dar cabida a ese martes día 18 de julio. El lunes tenemos el pregón de las fiestas. El lunes es una jornada importante. ¿A cargo de quién este año? Pues este año nos va a pregonar la feria el subdelegado del gobierno, Faustino Sánchez San Martino, que se va a convertir pues un embajador más de la feria del Ajo, a las 11 de la noche en el patio del ayuntamiento. Pues ahí daremos el inicio, diríamos, oficial a la feria del Ajo 2023. Y bueno, pues como lógicamente una vez que haya el chapinazo, cantaremos a Santa Marina y ya nos iremos después a la plaza, pues a la típica verbena que tiene que haber en todo inicio de fiesta, que es el Grupo Cañón, Grupo de León. Qué buenos son, nos van a llenar la plaza de gente joven, de gente no tan joven y gente mayor, porque son muy buenos, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Y animan mucho, entonces ahí sí que hay que acudir todos a Santa Marina, ya esa noche ya podemos empezar también la fiesta ya también. ¿El martes desde qué hora tenemos los puestos abiertos? Porque claro, hay que ir a comprar los ajos desde bien prontito. Bueno, pues la feria del ajo es muy madrugadora. Desde las 7 de la mañana ya empiezan a llegar los puestos y claro. Empiezan a montar la feria y a las 9 y media, a las 10 de la mañana ya está abierta, ¿no? La recepción oficial la hacemos a partir de las 11 y media en el patio del ayuntamiento, pues a todas las autoridades están invitadas y de ahí, pues desde el patio del ayuntamiento, cerca de las 12 nos vamos a ir a misa, a celebrar la patrona, porque el 18 de julio es porque es el día Santa Marina, es claro. Nuestra patrona de por la por eso es inamovible ese día. Por eso es el 18 siempre de julio. Siempre es 18, caiga como caiga. Caiga como caiga, 18 de julio, Santa Marina, pues llevamos la Edad Media celebrando esta feria. Este año viene el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, a presidir la Eucaristía. Pues bueno, hay que darle un inicio también, pues celebrar la patrona para que, bueno, pues para pedirle que salga todo bien, que tengamos buena feria y que tengamos buen año. Y bueno, pues ya está la feria montada con todos los puestos de ajo, unos 40 puestos de ajo, 70, 80 de artesanía y después un sinfín de puestos pues de todo tipo, ¿no? Pero bueno, una feria, procuramos que esté ordenada, todo lo que es los ajos están alrededor de la iglesia, los puestos de pulpo, los puestos de escarche de tino. Si nos movemos hacia el norte, hacia el ayuntamiento, pues está toda la artesanía y hacia el sur y la carretera que une Villatangos con Benavides, pues está el sinfín de puestos que le da un colorido también, un mercado también a la feria. Es un día completo para acudir a Santa Marina, ¿no? Para disfrutar. Es, como decimos, una romería, una feria, una fiesta, mezcla de ahí de tradición, de todo, moderno, no sé. Es un día para disfrutar entero en Santa Marina y ya acabamos con los fuegos artificiales y las verbenas a la noche. Bueno, pero no quieres correr tanto porque es que también a mediodía se entregan los premios a la mejor ristra, a la mejor cabeza. Este año, ¿cómo ha sido el año? No sé si los productores de ajos te han contado. ¿Ha sido un buen año para los ajos? ¿No? ¿Habrá bastante? ¿Tenemos que madrugar? ¿Cómo hacemos este año? Bueno, yo precisamente hoy estuve con uno de los productores y dice que es un año bueno también, como otros, ¿no? Al final siempre ellos el producto lo miman mucho, lo cuidan mucho y va a haber muchos ajos. Todo el mundo va a tener ajos. Lo que el ajo es bueno es que esté enristrado y después hay que colgarlo, que esté en un sitio fresco y seco y se mantiene el resto del año. Entonces esa es la virtud que tiene el ajo para cuidarlo bien. El precio del ajo ha subido también, como la vida en general últimamente. Bueno, pues algo habrá subido, la verdad es que, pues bueno, que sean los productores los que lo marquen. Cada uno que marque el precio, ¿no? Que marquen, pero bueno. Es de entender que si la vida ha subido para todos, que ellos también que hacen un gran claro. Sacrificio. Por eso los concursos de ajos que hacemos son para bueno, pues resaltar todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacen. El productor de esta mañana me decía, ¿qué? ¿Estás trabajando mucho? Y decía, pues sí, todo el día sentado. Todo el día sentado enristrando, claro, porque claro. Es lo que está haciendo ahora en estos días. Decías que la jornada del martes finaliza con el espectáculo de fuegos, vamos a tener también música, pero lejos de terminar ahí las fiestas, es que todavía nos quedan después del martes varias actividades, como por ejemplo el desfile de carrozas el miércoles.
Sí, sí. Tenemos el día por la mañana, que este año siempre el segundo día, el 19 de julio es el día Santa Marinica, así lo llamamos en Santa Marina. Este año en la misa va a venir un coro de mariachis, Estampas de México, pues que va a cantar la misa y que después de la misa va a hacer también una actuación para que, bueno, porque gustan mucho los mariachis, todos recordamos en las orquestas hace muchos años que hacían un pase de mariachis, pues la gente nos lo venía pidiendo, ¿no? Pues este año lo hemos incorporado como actividad también, y a la tarde sí que tenemos ya el desfile de carrozas con todos los grupos de animación. Bueno, pues vamos a estar todos allí. Ya prácticamente para despedirse, hasta el Santa Marina el año que viene. Pues sí, sí, nada más nos despedimos con mucha fiesta, con mucha alegría, porque todo es que... Sois fiesteros en Santa Marina. Estamos ahí todos metidos, o bien en la fiesta dentro, o bien mirando, participando también, disfrutando, en definitiva disfrutando, y acabaremos con una verbena también. Luego el resto de la semana, dadla también fiesta para recuperar, porque es que si no... Claro, después hay que recuperarse. El viernes tenemos el espectáculo de Piano Dulac también, en el Azul del Río. También. Es precioso también ver ese atardecer allí en el embalse del Río. Eso ya relajado. Eso ya relajado. Eso ya está dentro del periodo de recuperación. Ahí ya estaremos ya recuperados, me imagino yo, ¿no? Que desde el miércoles al viernes habremos recuperado ya. Pero bueno, sí, lo vamos a dar todo pues para que la gente disfrute también. Alfonso no estaba tan convencido, igual para el viernes no nos ha dado tiempo del todo. No sé cómo andaremos. Yo de momento el viernes y sábado ese no he cogido ningún bolo por ahí. Por si acaso, ¿no? Bueno, este fin de semana os acercáis hasta Santa Marina del Rey, lo recordaremos al final de nuestro programa de hoy para que lo anotéis por si acaso habéis llegado tarde a los detalles de esta entrevista, con las peñas, con fiesta, con magia, con ajos el próximo martes y ya sabéis, un montón de actividades para que disfrutéis y os acerquéis hasta el municipio. Francis, Alfonso, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y nos vemos por allí porque nuestras cámaras ya sabéis que no fallan, allí van, todos los años. Muchísimas gracias, la verdad es que es importante darle difusión, ¿no? Yo creo que la provincia tiene el 18 de julio marcado en el calendario, pero bueno, hay que recordarlo por si acaso. Por si acaso hay algún despistado. Exactamente, ahí está. Así que nada, nos vemos en Santa Marina el 18 y estos días. Eso es, y aprovecho para recordar que tenéis hasta el día 19 para disfrutar de las jornadas gastronómicas, que mañana las peñas van a estar recorriendo esos establecimientos, pero que vosotros podéis hacer lo propio también durante estos próximos días. Hay 11 establecimientos participantes, ojo, así que podéis, bueno, ya nos da tiempo, bueno, sí, si coméis y cenáis, os da tiempo a probarlos todos todavía. Chicos, muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros, para que anotéis todo esto, os damos unos minutos, hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de otra actividad que hay este fin de semana, en este caso en Riaño, un concierto a orillas del pantano y también ponemos a punto nuestra salud con fisioterapia y muchos otros consejos. Así que quedadnos unos minutos y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Van a ser las 5 menos 10 minutos de este viernes, día 14 de julio, y eso quiero decir que cada vez nos falta menos para disfrutar de una de las mayores y mejores citas de la montaña en el verano. Y es que, por suerte para nosotros, repetimos una nueva edición de Música en la Montaña. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido a nuestro plató de verano, que se note que tenemos actividades veraniegas, no que disfrutar, como la de mañana en Riaño. Sí, yo creo que es una jornada muy bonita, que no solo es mañana es la música, mañana es Luz Casal, mañana es Marlon, pero bueno, hoy hay actividades de naturaleza, en nuestra casa de Valdeburón, en Lario, mañana en el Bosque de Ormas, también actividades de demostraciones de todo tipo de contacto con el medio natural para las familias. Pretendemos que la familia vaya a pasar el fin de semana a Riaño y Mampodre y que disfrute de aquel maravilloso paisaje que no tiene igual. Bueno, la gente yo creo que conoce esa zona de la montaña, si no es porque han tenido la oportunidad de ir, es de oídas, todo el mundo habla maravillas, ¿no? De Riaño y su entorno. Precisamente por esto, desde hace ya unos cuantos años, se hace un esfuerzo por llevar hasta allí actividades para todos los públicos, actividades que nos conecten directamente con la naturaleza, ¿no? Sí, yo siempre digo que estamos dando una oportunidad a la gente, porque la verdad es que quien no conoce Riaño se está perdiendo algo muy importante. Entonces le estamos dando la oportunidad de conocerlo. Les atraemos, les llevamos a un concierto desde el año 2016
de primeras estrellas, que bueno, tratan de aunar a todas las edades, buscar el equilibrio. Por ejemplo, mañana es Luz Casal, que es una artista intemporal, porque no es una artista que está de moda, siempre está de moda, nunca pasa de moda. Y después Marlon, unos jóvenes rockeros que están pitando muchísimo, que tienen un futuro brutal y que por tanto hay para jóvenes, para todas las edades y también para los niños en estas actividades de naturaleza. Toda la familia entera a Reaño y Mampodre todo el fin de semana. Están invitados a participar, por supuesto. En relación con este ciclo de conciertos, ¿no?, que se lleva celebrando ya con estas 6 ediciones, significativo también, hay que mencionarlo, que la entrada es libre, y gratuita hasta que se complete ese aforo, con lo cual es una oportunidad prácticamente única. Esto no es fácil encontrarlo. No, es la Junta de Castilla y León, protagoniza esta actividad con dos finalidades. Una, en esos 3 días, pues llenar los restaurantes, llenar los alojamientos, llenar los establecimientos y buscar, por tanto, un resurgimiento económico-social. Pero no solo esos 3 días, hay otros 3 días en junio, el 23, 24, 25, que se celebraron pruebas deportivas, esa Reaño Trail Run, que tiene tanta importancia, una carrera de montaña que ya está en todo el mundo, ¿no?, en los grandes certámenes de trail de montaña. Y después también, no solo para que se conozca esos días, sino para que se repita, porque realmente quien conoce Riaño, que no lo conocía, quien conoce Mampodre, todas las comarcas, todos los pueblos, Picos de Europa, Antesala, vuelve, porque es necesariamente volver, porque es una maravilla, es un paisaje sin igual, son unos valores de todo tipo, paisajísticos, ambientales, de flora, de fauna, que desde luego las personas vuelven, y pretendemos eso, poner el foco para que se vuelva. Son además actividades que fomentan el respeto a la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, porque como estabas comentando, hay música en el medio ambiente, hay deporte en el medio ambiente y las actividades familiares, por supuesto, que también son actividades gratuitas si queréis disfrutarlas en este fin de semana, desde hoy mismo y mañana durante todo el día. Promueven, ¿no?, que se acerquen las familias a la naturaleza y conozcan el entorno. Bueno, yo creo que es el aula de naturaleza por excelencia. Lo tiene todo, repito, los 7 grandes ungulados, tienes paisajes sin igual, puedes llegar a Picos de Europa, que es una auténtica maravilla, el paisaje de Riaño, el pantano, sus alrededores, las actividades del pantano, las actividades deportivas. Sí. Hay numerosas empresas que ofrecen distintos recursos para disfrutar del pantano de Riaño. Es un conjunto de actividades de contacto con la naturaleza, para el deporte activo, para actividades, desde luego, en contacto con el medio natural, única y envidiable, y además encima la música. Y no solamente nos centramos en Riaño como tal, en la localidad de Riaño, sino que estas actividades se hacen extensivas a toda la comarca, a toda la zona, que además todos los pueblos por allí tienen algún atractivo singular, el que no tiene un banco donde hacerse una foto, hay un gran columpio, quiero decir, es una zona muy agradecida y además las temperaturas nos dan un poquito de respiro, que en verano también viene fenomenal, porque allí son más suaves, es más agradable, ¿no? Sí, en primer lugar, no es una actividad para Riaño, es para la montaña de Riaño y de Mampodre, y por tanto para todos los pueblos de la comarca. Y de hecho, cualquiera que hable con cualquier alcalde o persona que tenga un establecimiento sabe que esto se extiende, la afluencia de personas, a todos los pueblos de las comarcas vecinas. Y segundo, el tiempo, maravilloso, mañana se espera un tiempo estupendo, 22 grados, y una noche allí, por la noche refresca bastante, va a ser una noche bastante suave. Y lo mismo nos hace falta la chaqueta y todo, bueno, cosa que se agradece. Por la noche la chaqueta, hay que llevarla siempre con uno. Bueno, por supuesto son actividades para atraer a los visitantes, a la población de nuestra provincia, hacia la comarca de Riaño, hacia nuestra montaña leonesa, para disfrutar, no solamente en verano, sino que tiene atractivos durante todo el año. Realmente podemos ir a hacer una ruta de senderismo en otoño, por ejemplo, que son maravillosas, todas estas actividades acuáticas que hemos comentado en esta época de verano, pero es que en invierno, con la nieve, a pie de Picos de Europa, por ejemplo, en esa cordillera, es que es una maravilla. Tiene muchísimos atractivos, es una montaña que está desestacionalizada, todo el año hay cosas que ver, maravillosos paisajes, lugares, etnografía, gastronomía, extraordinarios restaurantes en el territorio, por tanto, cualquiera que quiera hacer un programa de fin de semana, incluso más largo,
en la montaña de Riaño y Mampodre lo podrá hacer en cualquier época del año. Además, cada vez son más las personas que eligen Riaño y alrededores para pasar estos meses de verano. De hecho, no sé en cuánto exactamente, pero la población se multiplica en esta época del año en esta zona. Sí, bueno, hay localidades que multiplican por dos y por tres su población. Se arreglan las casas, hay un extraordinario turismo rural, casas rurales. Realmente es una maravilla, para, sobre todo para la familia, ¿no? Personas que tengan una vida intensa de ciudad, con estrés, aquellos, el mejor tratamiento psicológico para toda esta vida de presión y de rapidez que llevamos actualmente. Casi terapéutico, desde luego, visitar Totalmente. Riaño y alrededores. Además, bueno, un revulsivo económico importante también para esta zona y, sobre todo, como apuntabas, ¿no?, el mantener esos pueblos cuidados, porque al final el que venga gente constantemente nos hace tener esos comercios abiertos, la hostelería abierta, tener que se fije población también, ¿no?, para atender todo ese turismo que viene a vernos en cualquier época del año, y las casas abiertas, que es fundamental. Ese es el objetivo. Eso es, el principal objetivo de todo esto. Mañana, una excusa más para visitarlo, lo decíamos al principio, Música en la Montaña, su sexta edición, con Luz Casal y con Marlon. Hubo una audición en el medio con motivo del COVID en el año 2020, que no hubo, lógicamente. Mañana es un evento muy bien organizado, solemos tener ahí entre 5.000 y 10.000 personas, dependiendo de la edición. Las últimas ediciones han sido entre 8 y 10.000, va a haber 1.000 plazas de aparcamiento, va a haber servicios de protección civil, una extraordinaria función de la Guardia Civil y la colaboración de la subdelegación del Gobierno en esa Junta Local de Seguridad, refuerzo del sistema sanitario, personal de protección civil. Por tanto, hay mucha organización para que todo transcurra correctamente, con servicios adecuados a esa alta concentración de personas. Por lo tanto, que vayan con tranquilidad, que está todo bien organizado y que vayan a disfrutar. Eso es, el disfrute, que sea la premisa por antonomasia, y que si alguien necesita de atención en cualquier momento, bueno, pues vais a tener un amplio dispositivo de profesionales a vuestro alrededor para atenderos en cualquier momento. Bueno, pues desearos que paséis mañana una estupenda noche, que disfrutéis de esos conciertos gratuitos con Luz Casal y con Marlon en Riaño, a orillas del pantano de Riaño. Juan Carlos, aprovecho que estás aquí también para hacer un llamamiento, por favor, ahora en verano, concienciación con la basura que dejamos atrás cuando hacemos visita a la montaña, por ejemplo, esas rutas de senderismo. Precaución, por favor, con los incendios, que no queremos este año tener que lamentar más hectáreas quemadas de nuestra provincia. Así que disfrutemos del verano, pero siempre siendo responsables y siendo solidarios con nuestro medio ambiente y con las personas que nos rodean. Muy bien, hablas en tercera persona, disfrutad, espero que aquí el disfrutemos. Eso, el equipo vaya a Riaño y disfruten también. Y sí, has hecho una llamada muy adecuada a la responsabilidad en el uso del monte. Ahora es cuando más actividades hay en el territorio, en el medio natural, hay que tener mucha responsabilidad y, desde luego, no solo cuidar de lo que uno hace, sino ver lo que hacen los demás y tratar de evitar que actividades imprudentes o intencionales pongan en riesgo no solo el monte, sino nuestras vidas. Efectivamente, disfrutemos, pero con cabeza, por favor, no lamentemos después una imprudencia. Juan Carlos, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos vemos mañana por Riaño, entonces. Bueno, gracias a vosotros, porque precisamente hacéis una labor que es promocionarlo, que es de lo que se trata. Estáis invitados, todos vosotros, mañana desde las 9, apertura de puertas al recinto, a las 10 actuará Luz Casal y a partir de las 12 Marlon, así que no hay excusas. Mañana Riaño estará repleto de leoneses, de leonesas y visitantes que aprovechan sus vacaciones, sus días de descanso para compartir con nuestra provincia. Nos vamos ahora hasta la clínica de fisioterapia Sergio Muela. La semana pasada ya hablábamos de las patologías de cadera, en esta ocasión también vamos a hacerlo, pero ahondando un poquito más en estas dolencias. Y volvemos a estar con nuestros amigos de Sergio Muela. Hoy, segundo episodio de esa primera parte que ya vimos la semana pasada. Sergio, recuérdanos un poquito qué vamos a hacer con nuestras caderas. Bueno, vamos a seguir ahí desgranando un poquito la patología de cadera. Y hoy nos toca trabajar un poquito readaptación integral terapéutica en trabajo de fuerza. Y vamos a trabajar la cadena anterior y la cadena posterior. Vamos a poner dos ejemplos. Vamos a recordar dónde tienen que estar siempre para estar muy bien de cadera y de lo que sea, dónde tienen que venirse. Bueno, si tienen algún tipo de patología, algún tipo de lesión, pues a fisioterapia Sergio Mora Fernández. Y si no tienen y tienen que crear nuevos y buenos hábitos de vida, por supuesto, al gimnasio Altafit León. Importante crear esos nuevos hábitos de vida, Carolina, ¿verdad? Sí, eso es. Hay que ir poco a poco.
Bueno, claro, tú ya como eres, como compites y como dentro de poco tienes competición, pues ya lo tienes superado. ¿Cuándo te toca la siguiente? Pues estamos a la espera de inscribirnos en el día 15 en Madrid, a ver si podemos hacernos la mínima para ir al Campeonato de España Absoluto, que se disputará en Valencia el 29 y 30 de julio. Por supuesto, con el Club Sprint León. Eso es, con el Sprint Atletismo León. Bueno, pues vamos a dejarles ya con estos nuevos ejercicios terapéuticos de la cadera. Bueno, familia, hemos explicado en el capítulo anterior movilidad para esas fases que son agudas, poco a poco ir ganando movilidad, y pasamos a fase subaguda, ya trabajamos fuerza, un poquito ya más dinámico, y vamos a trabajar la cadena anterior de los flexores de la cadera, que son tan importantes en este tipo de patologías, y para eso vamos a utilizar un disco que es de Iberian Sport Edge, que de aquí le mandamos un saludo por el material. Y lo que vamos a realizar es un camino de tren superior y una flexión uniarticular explosiva. Vamos allá. Como habéis trabajado de cuore, 1, 2, explosivo, flexión de cadera. Otra más. Y ahí. Vale, las series, las repeticiones dependen de en qué estadio se encuentre la lesión y la patología, y luego vamos a trabajar la cadena posterior, o sea, toda la parte de atrás de la cadera, que es importante, que para eso vamos a hacer un hip thrust uniarticular trabajando con isquiosural. Vale, para eso ponemos las palmas, hacemos una elevación de glúteo isométrico y una flexión de la cadera contraria, y de aquí vamos a hacer muy lento la extensión y de ahí la flexión profunda. Bajamos, descansamos, subimos, explosivo, aguantamos isométrico, flexión profunda, bajamos, una más, explosivo arriba, apretamos glúteo, flexionamos y bajamos, perfecto. Ella lo hace muy fácil, pero es un ejercicio muy potente, lo deberíamos empezar a hacer bipodal, pero como ella es atleta, disocia caderas, entonces tenemos que poner un ejercicio que sea en busca al gesto deportivo, al return to play. Perfecto. Ya tenemos nuestras caderas a punto, Sergio, que lo repitan en casa también, ¿no? Sí, sí, todos estos son ejemplos. Luego, siempre que hay una lesión, siempre tiene que estar supervisado por un profesional sanitario y, por supuesto, siempre vamos a estar insistiendo en los nuevos y buenos hábitos de vida, que es venir a un centro deportivo, a un gimnasio. Por supuesto. Carolina, antes hablábamos de las competiciones. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver qué es lo que pasa? Pues en la página de la Real Federación Española de Atletismo. Ahí se puede ver que también hay un enlace para seguirlo por streaming y ahí van actualizando cada minuto los resultados y todo. Pues no se olviden, Carolina Martínez, en la Real Federación de Atletismo hay que seguirla de cerca, el Club Sprint León. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y apoyando a nuestro equipo local de Sprint. Eso es. Bueno, ya sabéis que hay que extremar la precaución y al más mínimo síntoma de que hay algo que no funciona bien en cualquier extremidad, en cualquier parte de nuestro cuerpo, recurrir a los profesionales sanitarios pertinentes. Acudid a vuestro médico o acudid a vuestro fisioterapeuta para iniciar ese tratamiento de recuperación. Más consejos, venga, en este caso uno que os voy a ofrecer yo misma. Cuando hablamos de maquillaje, tenemos que buscar productos no solamente que nos hagan lucir un mejor aspecto, sino que también cuiden de nuestra piel. No vale cualquier producto, por eso ya sabéis que Doubles Beauty es una opción excelente. En este caso quiero hablaros de un producto concreto, algo que os va a dar un toque de luz en estos meses de verano. Es el iluminador. Es algo tan sencillo como este lápiz que veis en mi mano y que nos sirve para dar esas notas de luz a nuestro rostro. Este iluminador te cambiará la vida. Es una
Combinación perfecta entre pigmento y textura, porque es cremoso, pero al mismo tiempo lo suficientemente delicado como para que lo puedas aplicar solamente en los sitios que tú quieres de manera muy precisa. Va a otorgar un brillo natural y muy favorecedor en este formato lápiz. Lo puedes aplicar a tu gusto para conseguir un efecto más suave, más llamativo, eso como tú prefieras. Tiene un acabado luminoso muy elegante, un subtono champán con un tono champán, perdón, con un subtono cálido, ideal ahora para las pieles bronceadas y lo que es mejor, brinda un aspecto jugoso y radiante a todo tipo de pieles. Como os decía, cuando hablamos de maquillaje no solamente tenemos que tener en cuenta el acabado estético, sino que también cuide de nuestra piel. Y como veis, bueno, pues este iluminador, mirad, otorga, ¿veis? ¿Que lo quieres un poco más suave? Difuminas un poquitín con el dedo y lo difuminas para darle la intensidad que quieras. ¿Que lo quieres intenso? Bueno, pues lo aplicas una o dos capas o tres o las que quieras y consigues el efecto deseado. Ya sabéis, Dabelus Beauty es una marca española vegana, además, que no testa sus productos en animales y que cuida la piel de todas las personas que quieran utilizarlo. Esa es mi recomendación del día de hoy. Ya sabéis que nosotros tenemos un neceser, bueno, hasta arriba de productos que seguiremos compartiendo en las próximas semanas con todos vosotros. Más cosas. El tiempo, lo decíamos antes, porque hemos hecho muchos planes para este fin de semana. Parece que mañana el calor nos va a dar un poquito de tregua y vamos a verlo con detalle. Venga, con la predicción meteorológica, gracias a Irrigo. De hecho, este fin de semana, como veis, arrancará parcialmente nuboso con probabilidad de precipitaciones en la zona norte de nuestra provincia. El resto amanecerá prácticamente despejado con intervalos de nubes bajas por la mañana. El cambio más significativo con respecto a hoy estará en las temperaturas. Descenso ligero en las mínimas, pero bastante notable en las máximas. Tendremos una jornada suave con temperaturas de 23, 24, 25 grados. Algunos puntos muy concretos alcanzarán los 28, como estáis viendo. Pero en general las temperaturas serán mucho más suaves. El domingo se mantiene la probabilidad de precipitaciones en las zonas de montaña y los cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas que aumentarán ligeramente en algunos puntos. Ya veis, las temperaturas máximas medias estarán en torno a los 28 grados. El lunes de nuevo suben las temperaturas hasta superar con creces esos 30 grados de manera generalizada y el martes continuará esa tendencia. Bueno, si mi lengua me deja, si no me trabo más veces, os cuento qué podéis ver en La 8 León estos días, porque además de actividades fuera de casa, ya sabéis que nosotros tenemos una amplia programación que también os invitamos a disfrutar este fin de semana. Vamos a verlo. Para mañana, sábado 15 de julio, a partir de las 10 de la noche, regresa Analízale, en este caso haciendo recorrido por los municipios. La cita de mañana nos lleva hasta el municipio de Sahagún. A las 11 de la noche tenemos un nuevo capítulo, el séptimo de la docuserie, del docu-reality Moteros, de León al Sáhara. Recordad que es un poquito antes de lo habitual, a las 11 de la noche, desde este sábado ya para siempre. A las 11 y media de la noche nos venimos arriba. Y para el domingo día 16, a partir de las 10 y media de la noche, tendremos A pie del campo, a las 11 menos cuarto, Marmita mía, y a las 12 menos cuarto, De ruta con Beji. Bueno, son muchas las propuestas que os ofrecemos en esta casa. Ya sabéis, solamente destacamos algunos de los programas de la parrilla de La 8 León. Hemos repasado también algunas de las actividades, como por ejemplo esa música en la montaña el sábado o también todo el fin de semana de Ajo en Santa Marina del Rey. Pero hay otras muchas actividades que disfrutar. De eso nos vamos a hacer cargo enseguida, porque hacemos una breve pausa y lo vemos en detalle. Venga, hasta ahora mismo. We'll be right back.
Estamos a punto de terminar el programa de hoy viernes y eso significa dos cosas. Una, que nos vemos dentro de muy poquito. En cuanto pase el fin de semana, el lunes a las 4 estaremos aquí puntuales con todos vosotros. Y dos, que arranque el fin de semana, claro que sí, ya le teníamos ganas, ¿verdad? Llevábamos toda esta semana recordando algunos de los planes que podemos hacer en nuestra provincia y si todavía te falta alguno por anotar, alguno del que no te has enterado bien, vamos a hacer un repaso a esos planes en León para este fin de semana. Llevamos diciéndolo toda la semana, luego no nos digáis que no os habéis enterado. Grajal de Campos está celebrando el curso y Festival Internacional de Música Antigua con un ciclo de conciertos al que podéis asistir. Finaliza este próximo domingo y sigue habiendo entradas disponibles a precio de 6 euros. Ya sabéis que podéis adquirirlas antes de empezar el concierto o en la página web www.grajaldecampos.com. Y también ha llegado el día de poder disfrutar de la música de la Orquesta Sinfónica Joven de Castilla y León. Va a ser esta tarde a las 8:30 en el Auditorio Ciudad de León. Va a ser aquí donde den su penúltimo concierto de este ciclo de verano. Ahora hablamos de literatura y también desde hoy mismo hasta el próximo domingo día 16 en el espacio Factor de San Feliz se imparte un taller intensivo de escritura creativa. Además, mañana sábado se presentan dos libros en este mismo espacio. A la 1:00 PM, Virtudes y Misterios, y a partir de las 8:00 PM, La Blanca Orilla, que por cierto presentaremos también en este magazine la próxima semana. De vuelta en León Capital podemos disfrutar desde ya de las fiestas del céntrico barrio de Santa Marina la Real. Han organizado hasta el próximo sábado día 22, el de la semana que viene, un amplio programa de actos y actividades. Esta tarde, por ejemplo, será la procesión desde la iglesia del barrio hasta el arco de Puerta Castillo a las 8:00 PM. Una vez allí se pronunciará el pregón de estas fiestas. Mañana sábado no puedes perderte el desfile poético medieval o la música en vivo por las diferentes calles del barrio. Este fin de semana también tenéis una muy buena excusa para visitar Sahagún, porque allí se celebra el 21º Encuentro de Juglares desde hoy viernes con un montón de actividades, teatro, espectáculos de danza y fuego, música, pasacalles, habrá también recital de poemas, talleres, degustaciones gastronómicas, exhibiciones de cetrería y, por supuesto, juglares. El mercado de artesanía estará abierto desde esta misma tarde a las 7:30 y mañana podréis disfrutar de la tradicional cena medieval en el patio de San Benito a las 11:00 PM. El domingo, también por la noche, si os apetece, a partir de las 10, podréis disfrutar del desfile de antorchas. Y de Sahagún nos vamos a Valencia de Wuhan, porque allí tenemos una cita novedosa, su feria Manjares y Añoranzas. 20 expositores harán las delicias del sabor de lo nuestro mañana y el domingo, en horario de 12:00 PM a 2:30 y por la tarde de 8 a 10 de la noche en el Jardín de los Patos. También serán protagonistas, danzantes y músicos del sur leonés con actuaciones y pasacalles. Además, ya sabéis que mañana sábado por la noche a las 11 se celebrará el Campeonato de Cortes de Castilla y León en la Plaza de Toros. Y tenemos también planes en Riaño, lo comentábamos de hecho hace un ratito. Este sábado por fin llega a nuestra provincia una nueva cita de música en la montaña. Será a orillas del pantano de Riaño y podremos disfrutar de un concierto doble, Luz Casal a las 10:00 PM y Marlon a las 12:00 PM. Id con tiempo porque ya sabéis que la entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Por otro lado, este domingo, día 16, Veguellina de Órbigo celebra su edición número 32 de la Feria Municipal Agroganadera y del Ajo, con puestos abiertos desde las 10:00 AM, el concurso de ristras y cestas de ajo desde las 12, cuyos premios se entregarán por la tarde. Además, habrá música, charangas y la Orquesta Vulcano por la noche a las 11:30.
y más gastronomía, más productos locales que hemos detallado en el programa de hoy, en este caso en Santa Marina del Rey, con el ajo como protagonista. Mañana, sábado, podréis acompañar a las peñas si os apetece y disfrutar de conciertos y orquestas hasta el próximo viernes 21 de julio. El domingo, la jornada del domingo, será la jornada reservada a la magia con una nueva edición del Ajo Magic desde las 8 de la tarde. Y el día grande, el próximo martes, día 18, estaremos allí. De hecho, ya os contaremos en directo y también podréis ver un amplio reportaje. Habrá decenas de productores de ajo que se concentran cada año en esta tradicional feria. Os recuerdo que las peñas mañana van a visitar algunos de esos establecimientos que forman parte de las 14 jornadas gastronómicas y que vosotros también podéis asistir a cualquiera de esos 11 establecimientos hasta el próximo día 19. Y vamos con las citas culturales. Podéis hacer ese recorrido histórico por la exposición temporal Anverso y Reverso en el Museo Casa Botines Gaudí, no solamente este fin de semana, sino durante todo el verano. Ya sabéis que es una muestra compuesta por documentación, paneles informativos y una mesa sensorial. Tenéis tiempo de verla, insisto, durante todo este verano en el sotabanco del museo. Incluso ofrecen visitas guiadas. Será todos los viernes, por ejemplo, hoy mismo podéis asistir a partir de las 7 de la tarde. Y finalizamos con las dos exposiciones que nos llevan hasta el Museo Casa Maragata de Santa Coloma de Somoza. Por un lado está la artista Elvira Fournier, de raíces leonesas, que expone por primera vez en solitario en nuestra provincia con una muestra pictórica, abstracta y expresionista. Y por otro lado tenemos la muestra escultórica colectiva cedida por el ILC, que podréis ver en este mismo espacio. Son creaciones que representan todo tipo de estilos de la escultura, en la que han participado más de 20 artistas. Ambas exposiciones estarán abiertas durante todo el verano, en horario de 10 a 2 y de 4 a 7, de martes a domingo, recordamos, en el Museo Casa Maragata de Santa Coloma de Somoza. No me digáis que no tenéis planes para disfrutar de este fin de semana al aire libre, a cubierto para protegeros del sol y desconectar un ratito del calor, aunque ya hemos visto que la jornada de mañana parece que nos va a dar un poquito de tregua con esas temperaturas un poquito más suaves. Bueno, nosotros regresaremos el próximo lunes, ya lo hemos dicho, a partir de las 4 de la tarde, como siempre. Nos podéis volver a ver por las noches a partir de las 9 y media, un poquito más tarde quizá, y estaremos, bueno, pues haciendo un montón de planes por la provincia, visitando instalaciones acuáticas, visitando esas piscinas, visitando algunos otros lugares que implican agua, pero no necesariamente bañarse, y que lo vamos a pasar bomba. Además de muchísimos invitados, muchísima literatura, que es buen momento para coger un buen libro, y mucho más. Pero bueno, ya mejor os lo cuento el fin de semana, y hoy os dejo descansar, que nos lo hemos merecido, ¿eh? Que paséis un fin de semana de escándalo, y nos vemos el lunes. Un besazo a todos. Adiós.